Saludos, amigos. Iniciamos nuestro programa con un breve comentario editorial. Seguidamente veremos un reportaje sobre la última ordenación de sacerdotes en nuestra diócesis, acaecida el pasado julio. Escucharemos después la voz del Papa Benedicto XVI. A continuación, tendremos una breve presentación del Evangelio del domingo. Y finalizaremos con un resumen de la peregrinación diocesana a Lourdes. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es una oración de Jesús con la que la Iglesia todavía prolonga hoy su oración al Padre para pedir sacerdotes para su Iglesia. Sacerdotes que en medio de nuestro mundo de hoy repitan estas palabras de Jesús: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Sacerdotes, hombres valientes, que aun con sus limitaciones, con sus pecados, con sus debilidades, están dispuestos como Jesús a entregar su vida por amor. Sacerdotes que con su voz nos hagan llegar la buena noticia de la salvación. Sacerdotes que con sus manos bendigan, acaricien, perdonen, partan el pan de la Eucaristía. Sacerdotes que con sus pasos lleven a nuestras calles, a nuestros barrios, a nuestras casas esa cercanía y ese amor del Señor. Sin sacerdotes no hay Eucaristía, y sin Eucaristía difícilmente puede existir la Iglesia. Pidamos al Señor por los sacerdotes. Esta es una invitación importante para todos hoy. Un saludo muy cordial. Estamos de nuevo en De Par en Par. Los protagonistas de nuestro reportaje de hoy son dos jóvenes. Hace apenas 3 meses han recibido la ordenación sacerdotal y ya están inmersos en su trabajo pastoral. Desde allí nos van a contar cómo fue aquel día en el que el obispo les impuso las manos para hacerles sacerdotes. También nos van a contar cómo les va en esta nueva etapa. En fin, os dejamos con Francisco Javier y Eduardo, que así se llaman estos chicos. Desde el día 5 de julio pasado, nuestra diócesis cuenta con 6 nuevos sacerdotes. Ese día, la concatedral de San Nicolás de Alicante fue el lugar en el que don Rafael, nuestro obispo, ordenó como presbíteros a José Tomás Marco, de Castalla, Francisco Javier Olivares, de Sax, Juan Jesús Sánchez, de la parroquia San Francisco Javier de Alicante, Eduardo Lorenzo, de Almoradí, Marcos Antonio Andreu, de la pedanía oriolana de Urchillo, y Francisco Javier Serna, de Algueño. En nuestro reportaje de hoy, además de ver los momentos más significativos de la celebración, hemos querido charlar con 2 de los nuevos ordenados. Para ello, De Par en Par se ha desplazado a los lugares en los que en este momento ejercen su ministerio. Uno de ellos, Francisco Javier Olivares, está en la parroquia de San Juan de Alicante como coadjutor. El otro, Eduardo Lorenzo, ha recibido la misión de acompañar en su educación a los seminaristas más pequeños. Uno y otro nos hablan de sus impresiones el día de la ordenación y de su actual labor pastoral. Pues para mí ser sacerdote es la felicidad de mi vida, la felicidad total. Es el Señor que un día vino, yo estaba enamoradí, me llamó y yo le dije sí, con la humildad y con la pobreza que tenemos, ¿no? Y ha sido el gran regalo que me va a dar la felicidad en toda mi vida. El momento que más me impresionó, el momento que más me ayudó a profundizar en lo que es el día de ordenación fue en primer lugar la Eucaristía, primero con el obispo. Yo tuve la gran suerte de tener la segunda Eucaristía en mi pueblo esa misma tarde. El estar tocando con el Señor y que las manos pudieran consagrar al Señor es una sensación que realmente me desbordó. Pues mi ordenación, en este caso mi madre, lo he vivido de una forma también muy alegre, estaba contentísima. En primer lugar porque veía que yo era feliz, que era lo que el Señor me llamaba. Y en segundo lugar porque también veía a su hijo, ¿no? Una persona normal y corriente que era llamada a ser sacerdote, a estar enfrente de una comunidad, pero por amor al Señor, por servicio. Pues aquí en el seminario la misión pastoral que he comenzado es completamente distinta a la que viví hace unos meses en la parroquia Nuestra Señora de Gracia, donde estaba destinado. Ahora es una labor completamente distinta, pero a la vez apasionante, el acompañar a unos pequeños, a unos niños, en su camino, en su itinerario vocacional, para ver si descubre la llamada del Señor en su vida. Aquellos que han sido llamados para que vayan discerniéndolo. Y lo que es muy bonito y lo que también llena es ver que esos niños pueden llegar a ser sacerdotes en el futuro. Y por eso también es un gran reto, llevar que esos niños se encuentren con el Señor y le respondan que sí, de una manera total. Pues con los miembros de nuestro curso, con los 6 que nos ordenamos, mantenemos una relación, continuamos hablando, llamándonos, compartiendo un poco estas experiencias después de la ordenación, el gran regalo que hemos recibido todos. En primer lugar, porque somos más que compañeros, somos más que condiscípulos, somos hermanos, ya que nacimos el mismo día a la vida del sacerdocio en la Iglesia, gracias a nuestra madre.
y también ayudándonos, en mi caso, en este primer momento, en estas primeras experiencias en el seminario, compartiendo y alentándonos las dificultades, las alegrías. Creo que es lo que debemos hacer, estar siempre unidos. Que recéis muchísimo por el seminario, por las vocaciones, por estos niños y jóvenes que se están planteando la vocación, pero que recéis también por ellos, para que haya más sacerdotes, para que haya más seminaristas, pero que recéis por cada uno, porque cada uno son una bendición y un don del Señor, para que sean fieles y, si Dios quiere, lleguen a responder en el futuro que sí al Señor y lo podéis tener en vuestras parroquias, en vuestras comunidades. Pues para mí ser sacerdote es aquel hombre que ha sido escogido por Dios, llamado por Dios en medio de una comunidad y que hace presente a Jesús en medio de la comunidad donde ha sido enviado. O sea que por medio de sus palabras, de sus gestos, de su forma de vida, hace presente a Jesús en medio del mundo. Y es el hombre que lleva el mensaje de salvación a todas aquellas personas que están junto con él. Mira, recuerdo en primer lugar del día de mi ordenación, nervios. Pensar que iba a llegar tarde, que pues eso, los nervios son normales de aquella persona que va a llegar tarde. Luego, una vez entras, pues la verdad, te revistes, ves a tus familias, ves que todas las personas están pues en su sitio, pues esos nervios desaparecen. Pero a mí me vino una duda en el momento de la ordenación. Resulta que mi madre me hizo la casulla, con todo el cariño del mundo de una madre. Ella sabe coser, sabe bordar, me hizo la casulla y no me la enseñó hasta el último día. Entonces, cuando estaba en la ordenación, me acordé que igual no me entraba por la cabeza. Y estuve toda la ordenación pensando en eso. Incluso me di la vuelta y dije, mamá, ¿y si ahora no me entra por la cabeza? Tú cállate que sí, que todo está bien. O sea, que eso es pues eso, que te acuerdas de la ordenación. Pero sobre todo, te acuerdas mucho del momento en que te crisma el obispo de las manos y que por medio de esas manos crismadas, pues van a ser el medio el medio por el que consagras, por el medio que haces presente al Señor. Eso es lo más emocionante que para mí fue el día de mi ordenación, porque vivió con mucha ilusión. Mi madre estaba pues como en una nube. Yo le pregunté qué se sentía y la verdad que sintió orgullo de un hijo suyo ser sacerdote, ya muy creyente, y pues es grande para una mujer creyente tener un hijo sacerdote. Luego mis hermanos lo vivieron, mi hermano súper nervioso, de hecho es muy nervioso él, y casi no pudo estar a la celebración porque se puso muy nervioso. Y mis hermanas, mis sobrinos, mis cuñados, todos lo vivieron, pues eso, como me ven a mí feliz y ellos pues felices de verme a mí feliz. Llegué por la mañana, me despierto y digo, oye, que soy cura ya, cosas que aún no has caído en la cuenta. Y tengo que ir a mi pueblo a celebrar misa, donde me conocen, donde saben cómo soy, donde eso impone mucho. Pero cuando entré y ves el pueblo que te quiere, porque durante los años de estudios te piensas que estás solo. Te piensas que es tu esfuerzo, tu estudio, tú, todo es tú. Y no ves a nadie más que a ti mismo, bueno, a ti y al Señor, porque estás rezando mucho. Pero cuando llegas a ese momento, o los pasos que vas dando antes de la ordenación, te das cuenta que el pueblo está en medio, que la comunidad parroquial de Sax allí estaba, en los momentos de la admisión, en los momentos del lectorado, del acolitado, cuando fui diácono, y sobre todo en la ordenación sacerdotal y en el cantamisa. Volví al pueblo reunido desde el mismo ayuntamiento que vino, desde el Consejo Pastoral, que representaban al pueblo y a la comunidad parroquial. Mi trabajo pastoral en San Juan es casi lo mismo que estaba haciendo cuando estaba de diácono. Bueno, con un plus, ahora también celebro misa. Pero, bueno, y confieso, eso es muy grande. Pero sobre todo el trabajo pastoral es, pues estoy aquí con los jóvenes en el colegio de Carmelitas, con los jóvenes y los niños. Estoy también en confirmación. Estoy en catequesis de iniciación, en prebautismales, todo el tema, pues todo lo que es visitando enfermos, yendo a la residencia de ancianos, es todo lo que normalmente pues lleva un sacerdote en una comunidad. La relación, cuando terminamos el curso en el seminario, pues siempre nos decimos que nos vamos a ver mucho, que vamos a marcarnos un día, que nos vamos a ver. Nada, luego te metes en el ritmo de la parroquia y es muy difícil juntarte. Pero aún así yo he tenido suerte porque aquí en San Juan, pues mi compañero Marquitos, que está en San Vicente, y mi compañero Eduardo, que estaba en Gracia, pues los tres nos hemos juntado bastante. Me gustaría dirigirme a todos vosotros, a todos los que estéis viendo el programa de Par en Par, invitaros a no tener miedo. Yo sé que son muchos los jóvenes que han sido llamados por Dios para el ministerio sacerdotal. Merece la pena. No tengáis miedo. Nos lo ha dicho muchas veces el Papa Juan Pablo II. Dar el paso. Nos va a llenar de felicidad. Sé que el dar ese paso pues nos da un poco de miedo,
nos hace mirar para atrás y dejar lo que dejamos y mirar lo que hemos dejado. No tengáis miedo. Dar el paso que merece la pena. Merece la pena ser feliz. Y si Dios nos llama a este camino, nos llama a la felicidad. Y quiere que la gente esté con vosotros y que comparta esa felicidad que lleváis. Y llevéis también esa felicidad a otras personas que no conocen a Dios. Eduardo Lorenzo García. Presente. José Tomás Marco Rico. Presente. Francisco Javier Olivares Martínez. Presente. Juan Jesús Sánchez Baraza. Presente. Francisco Javier Serna Albert. En el rito de la ordenación vais a escuchar cada uno estas palabras. Considera lo que realizas, imita lo que conmemoras, conforma tu vida en el misterio de la cruz del Señor. Os van a imponer las manos conmigo los sacerdotes aquí presentes, que como digo, forman una corona numerosa. Algunos os invitaron un día a ir al seminario, otros os han acompañado en los años de vuestra formación. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. Papa alaba al Señor porque María, al aparecerse a Santa Bernadette en la gruta de Massamviel, abrió en el mundo un espacio privilegiado para encontrar el amor divino que cura y que salva. Benedicto XVI habló de esto a los fieles congregados en el aula Pablo VI para la audiencia general del miércoles. En Lourdes, la Virgen Santa invita a tutti. En Lourdes, la Virgen Santa nos invita a todos a considerar la tierra como lugar de nuestra peregrinación hacia la patria definitiva, que es el cielo. En realidad, todos somos peregrinos, todos tenemos necesidad de la Madre que nos guía. Y en Lourdes, su sonrisa nos invita a seguir adelante con gran confianza, con la seguridad de que Dios es bueno, Dios es amor. En su primer balance del décimo viaje apostólico, enriquecido por tantos dones espirituales, el Papa recorrió todas las etapas, desde la llegada a París, donde dijo, en mi corazón he encontrado a todo el pueblo francés, en homenaje a una nación en la que la Iglesia ha realizado un papel civilizador fundamental. Y en el Palacio Presidencial del Elíseo, reafirmó la exigencia de una sana distinción entre la esfera política y la esfera religiosa, pero también que en el corazón del hombre está la impronta del Creador, único Señor de nuestra vida. Autentica licità non è pertanto prescindere dalla dimensione spirituale. La auténtica laicidad, por tanto, no es prescindir de la dimensión espiritual, sino reconocer que precisamente esta, radicalmente, es la garante de nuestra libertad y de la autonomía de las realidades terrenas, gracias a los preceptos de la sabiduría creadora que la conciencia humana sabe acoger y llevar a término. En el Colegio de los Bernardinos, todavía en París, al reunirse con los representantes del mundo de la cultura francés, Benedicto XVI realizó una reflexión sobre el monaquismo, cuya meta era buscar a Dios. Querer Deum, buscar a Dios, estar en camino hacia Dios, sigue siendo hoy como ayer la vía maestra y el fundamento de toda auténtica cultura. Ante los peregrinos de la Audiencia General, el Papa recordó después las vísperas rezadas en la Catedral de Notre Dame junto a sacerdotes y religiosos de toda Francia, a quienes se exhortó a dar prioridad a la escucha de la Palabra de Dios y el encuentro con los jóvenes en la explanada de la Catedral. La visita a París terminó con la misa en la explanada des Invalides, en la que invitó a los franceses a buscar al Dios vivo, amando a nuestros hermanos como Él nos amó a nosotros. Cuando llegó a Lourdes, Benedicto XVI se unió a miles de fieles en el camino del jubileo por el 150 aniversario de las apariciones, recorriendo los lugares de la vida de Santa Bernadette, desde la iglesia parroquial con la fuente bautismal en la que fue bautizada, pasando por el Cachot, la antigua prisión donde vivió de niña en gran pobreza, hasta la gruta de Massamviel, donde la Virgen se le apareció hasta 18 veces.
Bajo la lluvia pertinaz, esa misma tarde, el Papa participó en la procesión de las antorchas, verificando en persona que Lourdes es verdaderamente un lugar de oración, de esperanza y de conversión, fundada sobre la roca del amor de Dios. De la misa del domingo, Benedicto XVI recordó que en Lourdes, en la Escuela de María, primera y perfecta discípula del crucificado, los peregrinos aprenden a considerar las cruces de su propia vida a la luz de la cruz gloriosa de Cristo. Ante Bernadette, la Virgen hizo como primer gesto la señal de la cruz. In quel gesto della Madonna c'è tutto il messaggio di Lourdes. En este gesto de la Virgen está todo el mensaje de Lourdes. Dios nos ha amado tanto que se ha dado a sí mismo por nosotros. Este es el mensaje de la cruz, misterio de muerte y gloria. La cruz nos recuerda que no existe verdadero amor sin sufrimiento. No hay don de la propia vida sin dolor. Finalmente, el Papa volvió con el corazón al conmovedor silencio de las miles de personas ante el Señor, presente en el Santísimo Sacramento, al término de la procesión eucarística. Un silencio que no está vacío, añadió, sino lleno de oración y de consciencia de la presencia del Señor. Y dirigió un último pensamiento a los enfermos, protagonistas de la misa final de su peregrinación, en la explanada de la Basílica del Rosario. Con ellos y con quienes los atienden, finalizó Benedicto XVI, quise meditar sobre las lágrimas que María derramó a los pies de la cruz, y sobre su sonrisa que ilumina la mañana de Pascua. Creer en Dios y tener fe en las personas. Ellos me han enseñado una gran lección. Después de culpable, las primeras palabras que escuché fueron futuro y perdón. En esta iglesia he vivido los momentos más intensos de mi vida, de nuestra vida. Siempre ha habido muchos que han encontrado en la iglesia su ayuda. Pero todavía hay tantos que necesitan tanto. En aquel tiempo, los fariseos se retiraron y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿De quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Entonces les replicó: Pues pagadle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Había mucho en juego, y Jesús salió airoso. Pero ahora somos nosotros los que somos invitados también a salir airosos ante esta pregunta que se nos hace en medio de la vida. Dios o las cosas del mundo. ¿Qué es primero en nuestra vida? Preguntémonoslo hoy. Pues ya nos queda poco de nuestro programa de hoy. Nos queda despedirnos. Pero antes, ¿qué tal si hacemos un breve viaje a Lourdes con los más de 1000 peregrinos y enfermos que viajaron allí este verano? Nos vemos la próxima semana. No faltéis a la cita. Nuestra diócesis ha celebrado este verano, como ya es tradicional en ella, su 47 peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. Organizada por la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes y presidida por nuestro obispo don Rafael, la peregrinación tuvo lugar entre los días 10 y 16 del pasado mes de julio, y en esta ocasión tenía la peculiaridad de ser año jubilar, al celebrarse el 150 aniversario de las apariciones de la Virgen María a la joven Bernadette. Ello ha propiciado que aumentase considerablemente el número de peregrinos respecto de otros años, superando en esta ocasión el millar de personas presentes en la misma. Despedimos nuestro programa de hoy con algunas de las imágenes más destacadas de este evento diocesano. Ti confidiamo tutte le gioie.